En las últimas horas, los elementos de la Policía Nacional Civil han capturado a un peligroso, miembro de la 18. Este sujeto responde al nombre de Alexander Meléndez Zavala, conocido como El Enano. Posee un amplio récord criminal, desde el 2012, ha sido arrestado en dos ocasiones y siempre había salido en libertad por el sistema judicial anterior. Según inteligencia policial, el enano trataba de burlar a las autoridades, haciéndose pasar por un conductor de Uber. En esta profesión, le ayudaba para poder transportar ilícitos y a miembros activos de la 18, para que pudieran huir, del plan control territorial, del presidente Nayib Bukele. Pero de nada le sirvió ocultarse todo este tiempo, ya que en un control vehicular de la Policía Nacional Civil, fue arrestado este día. Ante tan importante captura, la PNC informó al pueblo salvadoreño, colocando lo siguiente: Alexander Meléndez Zavala, alias el enano, es un miembro activo de la 18 Sureños, ha sido capturado en la colonia El Milagro, de San Marcos, en San Salvador. Tiene antecedentes por diferentes crímenes, los cuales deberá apagar pretendía pasar desapercibido trabajando como conductor de Uber haciendo viajes hacia el centro de San Salvador y viceversa Será procesado por agrupaciones ilícitas además de ser investigado por otros delitos La impunidad se terminó en nuestro país todos deberán de rendirles cuentas a la justicia salvadoreña por todo el luto que ha sufrido el pueblo salvadoreño A alias El Enano solo le esperan un mínimo de 20 años en el SECOT y durante ese periodo de intensa actividad lluviosa, mantener la conectividad vial ha sido primordial. Es por ello que el Ministerio de Obras Públicas ha jugado un importante rol en la atención de emergencias, destacando por su eficiente respuesta en favor de la ciudadanía. La atención de emergencias por lluvias en carretera ha tenido una rápida y oportuna respuesta del gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas. Para ello, cerca de 11.000 elementos fueron desplegados a nivel nacional, garantizando la conectividad durante la contingencia por la situación atemporalada. Eh, empezamos a sumar también a las empresas que tenemos en los diferentes proyectos de infraestructura que nosotros estamos desarrollando y con eso pues llegamos a cerca de 10.700 personas aproximadamente que son las que se han sumado en atender toda esta emergencia y poder realizar una serie de actividades, desalojo de derrumbes, eh, protección en taludes, limpieza de cunetas del sistema de drenaje, eh, algunas actividades de terracería. Estas acciones son parte de la respuesta articulada entre instituciones de gobierno que permite contar con las condiciones para el pronto auxilio de los afectados por lluvias. La idea pues es que las personas se pueda, puedan transitar. Acuérdense que en una emergencia pues es importante, pues ya sea por alimentos, ya sea por eh, los cuerpos de socorro, por diferentes instituciones, pues es importante garantizar la conectividad para que se pueda atender cualquier emergencia puntual en todos los sectores de nuestro país. Además, el titular de Obras Públicas aclaró que durante esta emergencia no se ha suspendido el tránsito por la frontera La Hachadura. Si bien el caudal del río Paz incrementó, no generó inconvenientes para la circulación, solo se mantuvo bajo permanente vigilancia ante la actividad lluviosa. Agrega que en este punto fronterizo se avanza con la construcción de un moderno puente que facilitará el comercio entre Guatemala y El Salvador. Es un puente con una altura mucho mayor para que no estemos teniendo este tipo de inconvenientes que va a ser a cuatro carriles, dos carriles por sentido, incluye una carretera de 1.4 kilómetros del lado de El Salvador y una cantidad casi que similar del lado de Guatemala a cuatro carriles y pues va a garantizar dos cosas, uno eh, un flujo de mercancías mucho más rápida, mucho más ágil, pero a la vez también mucho más segura para que en los próximos inviernos no tengamos las complicaciones que estamos teniendo en este momento. Se espera que los trabajos finalicen el primer trimestre del próximo año, una obra necesaria para nuestro país y la movilización de personas y mercancías. Las autoridades de protección civil brindaron en detalle las emergencias que atendieron de forma oportuna desde que inició el temporal tipo las lluvias que se han generado en los últimos días. Todas las instituciones se mantienen activas 24/7 para salvaguardar la vida de los salvadoreños. El trabajo articulado de las instituciones de gobierno han permitido que más de mil incidencias fueran atendidas a nivel nacional ante el temporal de lluvias que azota el país. 468 son las atenciones que se han ejecutado en función de árboles que han caído o que en una mezcla de derrumbe o de lave también han caído sobre algunos terrenos. Son 139 deslizamientos, 351 vías obstruidas que... Afortunadamente ya han sido atendidas. El titular de Protección Civil, Luis Amaya, confirmó que se registraron cinco ríos desbordados y más de 100 viviendas con daños leves, pero hizo énfasis en que todas las familias fueron atendidas de forma oportuna. En cuanto a viviendas, tenemos 62 viviendas anegadas. Ya se les está dando todo el apoyo a las familias. Viviendas con daños leves, 121 y 106 eh, viviendas con daños menores. Detalló que los elementos de la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Obras Públicas y Protección Civil han trabajado de forma coordinada para limpiar los escombros y realizar obras de mitigación a nivel nacional. En la frontera de las Chinamas, las operaciones se desarrollan con normalidad a pesar de las lluvias. El personal de la Dirección General de Aduanas trabaja sin descanso para la fluidez del tráfico. Nos desplazamos además hasta el río Paz, el que divide El Salvador y Guatemala. A pesar de las lluvias, se mantuvo en términos normales. A un costado están estas viviendas. Sus habitantes han decidido no buscar albergues, a pesar que ya fueron advertidas por las autoridades. Vinieron aquí los mmm, soldados, policías, mmm, vino la sargenta y me dijo: Ni a Tancho no se va a salir. No, le dije yo, solo a mi hijo me vino a sacar mis cosas. Le dije: ¿Por qué es lo que hay todos los años? Le dije: Ah, vaya, me dijo. ¿Y usted me dijo? No, yo aquí me quedo cuidando mis gallinas, le dije yo. Pues como verdad tengo bastantes gallinitas, pues tengo que cuidarlas. Por otra parte, en la zona conocida como la Ruta de las Flores, se registraron algunos derrumbes. El fobial puso manos a la obra. Esta zona es más vulnerable y muchas personas fueron trasladadas al complejo educativo Antonio Alfaro del distrito de Ataco. El riesgo de mi vivienda es precariamente eh, en un lugar donde eh, derrumbes caen a mi casa. Y estoy por eso, el motivo de que me encuentro en serias dificultades y por eso estoy en este lugar. ¿Cómo los han atendido, acá? Pues por el momento nos han atendido bien. En este albergue se encuentran 35 familias, es decir, un aproximado de 95 personas. Las autoridades les brindan atención médica, alimentos y los niños se distraen con juegos y dinámicas. Y en el oriente del país continúa también la operatividad para brindar atención oportuna a las personas en situación vulnerable. Entre estos puntos se encuentra el municipio de La Unión Sur, lugar que es uno de los más afectados por las lluvias tipo temporal que permanecen en el territorio desde el pasado 15 de junio. En un trabajo coordinado, la Comisión Municipal de Protección Civil en la Unión Sur, integrado por la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, agentes municipales, Cuerpo de Bomberos y Marina Nacional, patrullan sin descanso los ocho distritos del municipio para atender a quien más lo necesita. Las 24 horas durante eh, el periodo de emergencia, ¿verdad? todo a beneficio de la población civil para apoyarla, pues para que se sientan tranquilos, pues y... Seguimos, continuamos con esta, con esta dura de trabajo. Además de las evacuaciones, las emergencias que más demanda exigen a las autoridades es la remoción de árboles caídos en caseríos, cantones y la carretera, el litoral y panamericana. Están al 100% y estamos activos para cualquier evento que pueda suceder. Previo al ingreso de las lluvias en el territorio salvadoreño, las autoridades municipales conformaron un plan de monitoreo y respuesta que les ha permitido llevar atención oportuna a todas las personas en situación de riesgo. Se han conformado equipos para un monitoreo constante, hemos evacuado eh, familias, tenemos ocho albergues activos ahorita y le estamos dando seguimiento a toda la incidencia que... Tiene que ver con toda la declaratoria de la alerta roja que tenemos a nivel nacional. A la fecha, la municipalidad ha registrado más de 65 emergencias atendidas, entre estas 18 árboles caídos de mediano a gran tamaño. Se ha declarado al menos una zona como no habitable y continúan las labores de rastreo y verificación.